Bueno, entonces hoy creo que tiene de diferente que la residencia de Catamarca va a participar en la discusión de este caso. La doctora Agostina Ábalos, que creo que ya está conectada con nosotros, va a presentar, a discutir, perdón, sí, un caso que presentó el Hospital Rawson. El médico que lo va a después a resolver es Tomás Castillo, creo que están los dos. No sé si Agos estás por ahí, si querés empezar a compartir pantalla, si querés abrir micrófono. Sí, doctora, acá estamos. No sé si se escucha bien. Sí, se escucha perfecto. ¿Quieren presentarse? Yo soy Ábalos Agostina, residente de Clínica Médica del Hospital San Juan, y mi compañera Molina Estefanía, compañera de Agostina, del mismo año. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias, chicas, por haber aceptado participar. Primero con el un tiempo más acotado del que habitualmente tenemos. Bueno, súper predispuesta siempre, además de que el Hospital de Catamarca participa en el curso cuatrienal de la sociedad, en el cual, bueno, hay todos los residentes de la provincia de Córdoba para acreditar especialidad por la universidad. Están con nosotros y ustedes también, así que gracias por participar. No, muchas gracias a ustedes por darnos la posibilidad de estar acá. No, no, no. La escuchamos con ganas y Bueno. cuando quieran compartir pantalla, no hay problema. Bien, a ver. ¿Ahí se ve? Sí, perfecto. Voy a correr esto. Bien. Bueno, como dijo la doctora, a nosotros nos tocó discutir el caso clínico del que presentado por el Hospital Rawson. Bien. El caso clínico consiste en un hombre de 32 años, joven, procedente de la provincia de Córdoba. Como ocupación es personal trainer. Su motivo de consulta es la cefalea, epistaxis y amaurosis fugaz. Como antecedente de enfermedad actual, es un paciente que 2 semanas previas cursó internación por neumonía hipoxémica por COVID y sospecha de TEPA, por lo cual estuvo anticoagulado con acenocumarol, 4 miligramos, sin asistencia a controles posteriores, que refiere también a haber iniciado las últimas 24 horas con cefalea occipitofrontal tipo pulsátil de intensidad 8 en 10, asociado a amaurosis fugaz del ojo izquierdo y a epistaxis. En el día de la consulta se agregaron 2 episodios de vómito, no precedido por náuseas, y por persistencia de estos síntomas decide consultar a la labor del Hospital Rawson. Como otro dato relevante, niega la pérdida de conciencia, fotofobia, fonofobia u otra sintomatología. Bien, como antecedentes personales, patológicos niega, antecedentes medicamentosos niega, quirúrgicos niega, antecedentes tóxicos también niega, y lo único relevante es antecedentes alérgicos, que es alérgico a la penicilina. Dentro del examen físico del ingreso tenemos un peso de 85 kilogramos, una talla de 1.82, un índice de masa corporal de 25.6, si tiene sobrepeso, temperatura, TEA, frecuencia cardíaca, respiratorias y saturación normales. Lo que sí, el paciente se encuentra en regular estado general con astenia generalizada. Bien, acá dentro de los otros exámenes tenemos el examen neurológico, que está vigil, bradipsíquico, psíquico, somnoliento, con abulia, orientado en tiempo, espacio, persona, obedece órdenes simples, está colaborador, con un glasgo de 14 en 15, con pupilas anisocóricas, con midriasis del ojo izquierdo hiporreactivo, sin foco sensitivo y sin foco cerebeloso, también sin rigidez de nuca. Al examen cardiovascular tiene los pulsos periféricos, palpables, simétricos, regulares, primer y segundo ruido normofonéticos, no tiene ruidos sobreagregados, no tiene ingurgitación yugular, ni edemas, ni soplos. Al examen respiratorio está eupnéico, con buena mecánica respiratoria, un ruido vesicular conservado, sin ruidos agregados también. Al examen abdominal, ruidos hidroaéreos conservados, abdomen blando, depresible, no doloroso, la palpación superficial y profunda, y timpanismo generalizado. Bien, dentro del examen de piel y mucosas tenemos la torpor y elasticidad conservada, un relleno capilar alterado mayor a 2 segundos, con mucosas deshidratadas, ¿sí? Y tiene un sangrado nasal posterior. También otro dato relevante es que durante la atención médica, mientras se realizaba el taponamiento nasal posterior, presentó un episodio súbito de pérdida de conciencia con recuperación espontánea asociado a vómito con bradicardia posterior. Se realizó un electrocardiograma en el cual se muestra un ritmo sinusal con un eje en eje 0, una frecuencia cardíaca de 60, el resto sin particularidades, con buena progresión de Rs.
Bien, también se realizó un laboratorio con glóbulos blancos normales, hemoglobina y hematocritos levemente aumentados, glóbulos blancos normales con una ligera eritrocitosis de 15,8%, plaquetas normales, dímero D menor a 140, cuando el valor normal debería ser menor a 100 y mayor a 500 si es sugestivo de una coagulación intravascular diseminada. PCR normal, gases venosos normales, ionograma normal, función renal con urea y creatinina normal, y sí, un coagulograma alterado con una PP menor a 10 y un KPTT de 145 segundos. Después tenemos una glucemia al azar normal. Bien, entonces como resumen, ¿qué tenemos? Un hombre joven, personal trainer, 32 años, sin antecedentes relevantes, excepto alergia a la penicilina, que estuvo internado hace 2 semanas con neumonía por COVID y la sospecha de TEPA, por lo cual se dio la anticoagulación con acción humoral sin control posterior. Y acá, bueno, notamos acá dentro del motivo de consulta las características de la cefalea, que es una cefalea aguda de 24 horas de evolución, occipito frontal es ilocalizada, pulsátil, intensa, sin fonofobia ni sonofobia. Esto nos indicaría que probablemente puede ser un origen vascular, ¿sí? También presenta epistaxis, amaurosis fugaz y los vómitos que no estuvieron precedidos de náuseas. Otros síntomas relevantes, que son el episodio súbito de pérdida de conciencia, con recuperación espontánea, sumado al episodio de vómito y bradicardia posterior. Repasando, el electrocardiograma estaba normal. Dentro de los laboratorios, lo que teníamos como relevante es un poco aumentada la hemoglobina y el hematocrito, que puede corresponder también, nosotros pensamos, a la deshidratación que presenta el paciente. También el relleno capilar alterado. Después la linfocitosis, que del 15,8%, que también puede ser residual de post-COVID, ¿sí? El dímero D también está alterado y principalmente el coagulograma alterado. Dentro del examen físico, el examen abdominal estaba normal, el respiratorio normal, cardíaco normal. Dentro de piel mucosa, como dijimos, relleno capilar alterado, deshidratado, sangrado nasal posterior. Y dentro del examen neurológico, que tenemos la bradisiquia, la somnolencia, este paciente estaba búlico, con un Glasgow de 14 en 15, y lo que más nos hizo ruido fue las pupilas anisocóricas con midriasis del ojo izquierdo hiporreactivo. Bien. De acuerdo a estos motivos de consulta que se presentaban, nosotros desarrollamos, de acuerdo a los motivos de consulta, los probables orígenes que tengan estos motivos de consulta. Dentro de la cefalea lo dividimos en causas intracraneales y extracraneales. Dentro de las intracraneales tenemos los hematomas, hemorragias, tumores, abscesos, trombosis, isquemia, las encefalitis, sí, las meningitis. Dentro de las extracraneales, la sinusitis, el glaucoma, la artropatía cervical, patologías reumatológicas como la arteritis y la temporal. Dentro de la amaurosis tenemos también que sea unilateral y bilateral. Acá lo que más nos interesa es la que presenta el paciente, que sea unilateral. Que dentro de las causas tenemos lo que sea un origen oftalmológico, que principalmente sean por órgano principal, por daño, perdón, principal del órgano, que en este caso es la superficie ocular, aumento de la presión intraocular o alteración de las arterias que irrigan el órgano. Isquémicas, como dijimos, embolia, amaurosis fugaz, que es característica, ¿sí?, de la embolia prequiasmática, AIT, carotidio, artritis cerebrogigantes, oclusión de la vena de la retina. También tenemos origen migrañosa, tenemos alteraciones también propias del nervio óptico o compresión también de dichas estructuras que se pueden dar en los meningiomas, en los edemas, en las masas o en los tumores orbitarios, ¿sí? Y entre las causas bilaterales tenemos la migraña, las isquemias, más que todo el AIRT es vertebrobacilar, el papiledema y en algunos casos se da en pacientes epilépticos. Dentro también del origen del otro motivo de consulta que tenemos, que es la epistaxis, tenemos tanto la primaria como secundaria. La primaria es la idiopática, la esencial o benigna, y dentro de la secundaria tenemos traumática, ya sea por manipulación de la persona, ya sea por un trauma facial. También tenemos como origen las coagulopatías, que acá tenemos la hemofilia, la enfermedad de von Willebrand, alteraciones de las plaquetas. Las drogas, también, que es en este caso lo que más nos estaría orientando, lo que tiene este paciente es, digamos, la anticoagulación que recibió el paciente. También existe otra,
otras drogas, que son las drogas inhalatorias ilegales, que también puede generar epistaxis. Después tendremos las causas inflamatorias o infecciosas. ¿Sí? Después tumores o neoplasias, como los hemangiomas, los sarcomas de cabeza y cuello. Y bueno, las anomalías vasculares, que van a ser los aneurismas principalmente, y los hemangiomas. Bueno, ¿qué sabemos sobre COVID y alteraciones neurológicas hasta la fecha? Estos son artículos desde mayo hasta junio de 2020, en el que habla de un síndrome post-COVID. Este paciente, sus alteraciones neurológicas se lo interpreta dentro del síndrome post-COVID. La definición exacta de tiempo aún es incierta, pero los guías de Europa de COVID hablan de que es los signos y sintomatología que se presenta de 4 a 12 semanas posterior al inicio de síntomas respiratorios, siempre y cuando se descarte un diagnóstico alternativo. Dentro de las complicaciones más frecuentes eran la fatiga, alteraciones neuropsiquiátricas como ansiedad, depresión, la cefalea, los mareos. Dentro del long COVID, el término long COVID se refiere a una infección subaguda de COVID de que se extiende hasta 28 días después del inicio de síntomas respiratorios, pero en este caso serían pacientes más bien COVID asintomáticos o leves, ¿sí? Ambulatorios, tratados y no internados. Dentro de las complicaciones neurológicas por COVID, la incidencia de las complicaciones neurológicas todavía es incierta, pero lo que sí se demostró es que el paciente COVID grave tiene mayor complicaciones neurológicas. El que está internado por mayor tiempo tiene mayor complicaciones neurológicas. Dentro de los síntomas, también se ha demostrado en las biopsias de cerebro de los pacientes COVID que el virus SARS-CoV tiene un efecto neuroinvasivo que genera edema cerebral y degeneración neuronal. Dentro de los síntomas neurológicos inespecíficos tenemos mareo, cefaleo, fatiga, anosmia, hipoagesia, son síntomas que presentaron el 30% de los pacientes. Luego tenemos las alteraciones musculoesqueléticas, en el que tenemos rabdomiólisis, se presentaron dos casos con un aumento de CPK, pero con buena evolución. Luego tenemos las encefalopatías, que son alteración de conciencia transitoria, que generalmente son generadas por hipoxia, por el metabolismo anaeróbico de la misma hipoxia, o fármacos. Estas encefalopatías se han dado en pacientes de edad avanzada, que ya tienen un deterioro cognitivo previo, que tienen factores de riesgo cardiovasculares como hipertensión o diabetes. Luego tenemos la encefalitis, en el cual se ha presentado en pacientes que ingresaron con fiebre, cefalea y alteración de la conciencia. Se reportó dos casos de encefalitis por SARS-CoV en el que la tomografía mostraba normal, pero en el líquido cefalorraquídeo se ha demostrado el ARN de COVID-19. Y después vamos a ver imágenes, cómo se presentaron este reporte de casos. Luego tenemos, ahí en el cuadrante superior vamos a tener las encefalitis por SARS-CoV, en el que tenemos imágenes de hiperintensidad en lo que son las regiones de ventrículos laterales y temporales. Luego tenemos las encefalopatías necrohemorrágicas, son pacientes que presentan en este cuadrante inferior. Son pacientes que se han presentado con fiebre, cefalea y crisis convulsivas. Se describieron también dos casos en el que acá tenemos ver la resonancia magnética, tenemos las imágenes necrohemorrágicas de afectación bilateral en el tálamo principalmente y en la región temporal. Y luego tenemos los síndromes Guillain-Barré, se ha reportado un caso de esta enfermedad desmielinizante, que es un paciente de 62 años que tenía debilidad motora de los miembros superiores, comenzó con la sintomatología 14 días posteriores a la infección por COVID, y en el líquido cefalorraquídeo mostró una disociación de albúmina y escasa celularidad. Y acá tenemos los ACV vasculares, que se reportaron 225 casos, de los cuales el 11% fueron ACV isquémico, menos del 1% fueron trombosis de seno cavernoso y menos del 1% fueron hemorragias intracraneales. Estos ACV isquémicos se han presentado en pacientes que ya tienen factores de riesgo cardiovascular, como diabetes, hipertensión, mayor cantidad de tiempo internado de COVID. Y en el laboratorio se ha logrado ver lo que es un aumento de PCR, dímero D y trombocitopenia.
Todos estos factores se han relacionado con una respuesta inflamatoria exagerada como una tormenta de citocinas frente a la infección de COVID, generando obviamente disfunción endotelial. Estos artículos también proponen que uno de los mecanismos del virus SARS-CoV de cómo invadir el sistema nervioso, uno es la diseminación hematógena o linfática y la otra es la diseminación retrógrada a través de las terminaciones de los nervios distales, terminaciones nerviosas distales, que es en el caso de, porque estos pacientes, el 30% había referido a anosmia e hipoacusia, en el cual el virus invade lo que es el bulbo olfatorio y de ahí invade lo que es las células a través de receptores de enzima convertidora de angiotensina y que eso genera lo que es disfunción endotelial principalmente. Ah, y luego tenemos que entonces las lesiones en los síndromes post-COVID, si nosotros nos enfocamos o buscamos algo infeccioso, tenemos que encarar por encefalitis, meningoencefalitis, meningitis, mielitis transversa. Después tenemos los síndromes neuromediados, tenemos síndrome de Guillain-Barré, mielitis transversa, todos los tipos de encefalopatía, encefalomielitis, y luego tenemos las otras complicaciones que son los ACV y los AIT transitorios. Entonces, dentro de la encefalopatía relacionado con nuestro caso, lo que presenta a favor sería que presenta vómito y alteración de conciencia y que es una infección que se manifiesta 14 días posterior a la infección viral. Lo que da en contra o lo que nos ayuda a descartar que no sea esta patología es que no presenta fiebre, déficit motor ni ataxia y que la tomografía, que después la vamos a ver, no presenta lesiones focales necrohemorrágicas con afectación talámica. Para hacer una encefalitis viral, si bien cefalea y alteración de conciencia a favor o en contra, el paciente no presenta ni fiebre, ni signos focales, ni par craneal, ni afectación del par craneal, tiene hemograma que no presenta leucopenia ni trombocitopenia, y en las neuroimágenes no presenta ni rigidez de nuca ni lesiones temporofrontales. Con respecto a la encefalomielitis, a favor, que es una manifestación 14 días posteriores de una infección viral en las vías respiratorias superiores. En contra también, no presenta ni déficit motor, ni ataxia cerebelosa, convulsiones ni disartria. Y en la resonancia magnética no presenta imágenes hiperintensas difusas focales. Y con respecto al Guillain-Barré, a favor, bueno, tiene un episodio si bien de hipotensión ortostática con bradicardia, en contra es que no presenta ninguna debilidad de los miembros inferiores, ni disfagia, ni disnea, ni afectación del par craneal. Dentro de las coinfecciones fúngicas de los pacientes post-COVID, uno de los datos importantes que hubiese sido en el caso clínico es sobre la internación pasada de este paciente. ¿Cuánto tiempo estuvo internado el paciente? Si realmente fue intubado, estuvo varios días en UTI, si recibió alguna terapia de corticoide, la dosis, cuánto tiempo, si recibió tocilizumab. Esos son, ¿por qué? Porque son factores de inmunodepresión para pensar en una coinfección fúngica. Que tenemos la inmunodepresión, los periodos de internación, la actividad defectuosa mucociliar y la respuesta inmune y disfuncional. En los pacientes COVID que se vio, los pacientes COVID presentaron comorbilidades asociadas como diabetes, leucemia, obesidad, hipertensión, tabaquismo y EPOC. Tenemos dos entidades de coinfecciones que se han reportado. Tenemos una de las Aspergillus invasiva pulmonar, que se ha dado en el 25% de los pacientes con COVID en enfermedad crítica por inhalación de las esporas. Se inicia 20 días posteriores al inicio de síntomas respiratorios y 6 días luego de la internación en UTI. Siempre evolucionan, generalmente evolucionan con insuficiencia respiratoria y presentan mayor infiltrado bilateral con lesiones cavitarias. Tiene una mortalidad cerca del 40-50%. Con respecto a las afectaciones cerebrales, no hubo reporte de casos o no están descriptos, pero solamente encontré casos de aspergillus cerebral en pacientes con SIDA o trasplantados. A favor sería que este paciente presenta alteración de sensorio e inmunodepresión, si se puede considerar. Y en contra, es infrecuente la aspergilosis cerebral, con una mortalidad de 50%, presenta déficit neurológico focal y en la resonancia magnética tenemos lesiones microangiopáticas con edema y realce periférico anular. Y acá vamos a ver las imágenes.
de una resonancia, donde tenemos las imágenes, las lesiones con realce de contraste. La otra entidad es la mucormicosis, es una infección micótica invasiva de rápido progreso, que siendo las manifestaciones son rinorbitarias, cerebrales y pulmonares, y las más comunes son esas y tiene una mortalidad de un 70%. Se han descrito casos en la India, cerca de 425 casos, de los cuales el 23% tuvo afectación rinorbitaria cerebral. Estos pacientes presentan lesiones necróticas en la mucosa oral o nasal, con afectación de senos paranasales. En la tomografía vamos a ver la destrucción ósea, la afectación de los senos paranasales, trombosis de seno cavernoso y de la arteria retiniana. Y luego tiene afectación unilateral con proptosis, eritema, dolor, fiebre, afecta el nervio oculomotor también. Y acá vamos a ver las imágenes de la lesión necrótica, que en este caso clínico no presenta el paciente. Este caso clínico, este paciente de 32 años, presenta sí, una tomografía sin contraste, en el cual a nivel supracelar se observa una masa ocupante, hiperdensa, comportamiento expansivo de medidas de 28x16x36 y que se extiende hacia la cisterna supracelar, senos cavernoso y comprime el piso de silla turca con erosión del mismo. En el mismo está descrito imágenes de mayor densidad subjetiva de calcificaciones. Bien, de acuerdo a esta imagen que teníamos en el caso clínico, que fue el anterior que nos pasaron, podemos dividir las lesiones intracraneales para ver las posibles causas en causas no infecciosas, que serían las vasculares y tumorales, y causas infecciosas. Dentro de las vasculares, la mayoría sería la trombosis venosa cerebral, en la cual, como positivo, tenemos que el paciente presenta cefalea y déficit vocal, y si es una patología aguda que se presenta de 48 horas, incluso hasta 30 días posteriores, a la infección por COVID, y como negativo se da que el signo predominante es las convulsiones, se dan pacientes por lo general jóvenes, mujeres de 25 a 30 años con uso de anticonceptivos orales. Después, otra de las patologías, tenemos la trombosis del seno cavernoso, en el cual como positivo tenemos que tiene pérdida visual, cefalea, y como negativo es que tiene una infección bacteriana previa, ya sea una sinusitis o una meningitis, y presenta principalmente exoftalmía. Dentro de las otras lesiones vasculares, tenemos los aneurismas, que acá como positivo tenemos la cefalea de 24 horas de evolución que presenta el paciente, que sea aguda, que sea localizada, y también los vómitos. Y como negativo tenemos que también se presentan mayormente con convulsiones y debilidad muscular. Después tenemos otro tipo de aneurisma que es uno de los que más nos llamó la atención, que es el aneurisma gigante de carótida interna en su porción cavernosa, el cual se va a presentar, puede ser de manera sintomática, pero se puede presentarse con cefalea e incluso se puede generar un tipo de fístula junto con una fístula cavernosa, perdón, en el cual va a generar una epistaxis masiva sin tratamiento, que no pueda ser tratada. Bien, después tenemos de las causas no infecciosas, tenemos las tumorales. En el cual tenemos, los adenomas hipoficiarios que se dividen según el tamaño, menos de 10 milímetros, mayor de 10 milímetros, si es macro o micro adenoma. Luego si es funcionante o no, si tiene lo que es el comportamiento clínico según la alteración endocrinológica. Estos adenomas generan efecto de masa, ¿sí? Generan una cefalea retroorbitaria. Presentan lo que es hemianopsia bitemporal que progresa a maurosis. Generalmente la lesión o la clínica es bilateral. En este caso este paciente es no funcionante, es asintomático y es una lesión supracelar. Dentro de los tumores supracelares tenemos el cráneo faringioma, que también es una lesión expansiva, pero presenta una masa sólida o quística con calcificaciones. Y en contra, que descarta, es que tiene una distribución bimodal, se da a los 15 y 30 años, luego a los 50 a 60 años. Es infrecuente y tiene afectación endocrinológica desde la infancia. Luego tenemos el meningioma, que también genera cefalea, es uno de los tumores frecuentes con calcificaciones, intracraneales con calcificaciones. Y en contra tenemos que es mayor en las mujeres de 65 años, la localización en los hemisferios es parasagital y fosa mediana, genera convulsiones cérvico-braquial y alteraciones de la personalidad.
Y los linfomas no Hodgkin, que el más frecuente es el difuso de células B, que tiene localización supracelular, también cursa con alteraciones de sensorio y cefalea, pero es infrecuente, es un 0,6% de localización supracelular. Este paciente no presenta síntomas B, no presenta diabetes insípida y la edad es entre 45 a 70 años. Bien, dentro de las causas infecciosas tenemos lo que es el absceso cerebral, el tuberculoma y la toxoplasmosis. Principalmente estas lesiones infecciosas se van a caracterizar por presentar un patrón a la tomografía de realce en anillo, es decir, un centro hipodenso con una periferia gruesa, un anillo, que es el signo que vendría a ser hiperdenso, ¿sí? Dentro del absceso cerebral lo que tenemos como positivo es que se presenta con cefalea. Sí, y como negativo vendría a ser que el paciente ya tenía que tener una infección previa, ya sea una sinusitis o una otitis media aguda, ya sea por una infección por contigüidad o por diseminación hematógena a través de un foco pulmonar, cosa que no, el paciente no tenía. Después, respecto al tuberculoma, como positivo es que se puede dar en paciente inmunodeprimido y no puede dar clínica de tuberculosis, se inicia principalmente con cefalea y como negativo es que es poco frecuente y generalmente sean inmunodeprimidos. También dentro de la toxoplasmosis, lo positivo es la cefalea aguda y lo mismo que lo negativo que sea principalmente en inmunocomprometidos, que sean pacientes que ya tienen una lesión neurológica previa, hidrocefalia, sí, incluso calcificaciones. Y acá como para descartar más que las lesiones supracelulares, así como muestra la tomografía del paciente, las más comunes son el macroadenoma, el craneofaringioma, el meningioma y los aneurismas. Bueno, dentro de nuestra sospecha diagnóstica, en primer lugar fue el macroadenoma pituitario no funcionante, porque no tiene clínica de alteración endocrinológica, con apoplejía, que es lo que es el infarto o la hemorragia, una complicación aguda de los adenomas hipoficiarios, si bien se da mayormente en mujeres mayores a 30 años. Pero bueno, genera un efecto de masa, generalmente el compromiso de visual es bilateral, ¿sí? Hasta llegar a una amaurosis, pero la hemorragia puede generar estas complicaciones, estos tumores tienen predisposición al sangrado, ¿sí? Este paciente estaba anticoagulado, no estaba controlado su anticoagulación posteriores, entonces este tumor podría predisponer al sangrado y ocurre generalmente en los macroadenomas no funcionantes. Pero bueno, no presenta lo que es un déficit motor ni convulsiones. Y dentro del otro diagnóstico, el aneurisma intracraneal complicado, en el cual me genera así una lesión compresiva, oftalmoplejía por compresión del nódulo oculomotor también. Pero este paciente tenía anisocoria y midriasis del ojo izquierdo, que también nos orientan más a lo que es una causa vascular, ¿sí? Y en contra, tenemos, bueno, no presenta ni alteraciones es muy infrecuentes en los aneurismas intracelares, los aneurismas de las arterias comunicantes anteriores, es muy infrecuente, ¿sí? Generalmente se originan en la carótida interna. Bien, y los estudios complementarios que solicitaríamos nosotros de acuerdo a los diagnósticos diferenciales serían la angioresonancia, ¿sí? Para visualizar bien lo que es el aneurisma y si no una resonancia magnética cerebral para más que todo visualizar la lesión, la erosión ósea. Después el fondo de ojo que más que todo lo realizaríamos para ver si hay alguna señal de edema, ¿sí? Después una punción lumbar para ver las características del líquido cefalorraquídeo en el caso que sea una infección por meningitis, encefalitis, por tuberculosis, ¿sí? O también en el caso que sea por una hemorragia que se pueden realizar distintas pruebas que son la prueba de los tres tubos o también el físico-químico posterior al centrifugado que mostrarían como característica lo que son los eritrocitos rotos y también luego de las 2 a 4 horas de producida, digamos, la sintomatología o la lesión hemorrágica, se puede visualizar la oxihemoglobina. Después, otra cosa que pedíamos nosotros serían las serologías virales, ya sea para hepatitis, HIV, Epstein-Barr, citomegalovirus, ¿sí? Hormonas hipofisiales, como vendría a ser la TSH, la FSH, la prolactina, la hormona de crecimiento, también la eritrosedimentación, la serología para TBC, PCR y LDH, y por último la biopsia transesofágica de la masa, que eso nos ayudaría a descartar si es un tuberculoma, si es un linfoma, bueno, eso, A tu moral. o tumoral, claro. Eso es todo.
Gracias. Bueno, muchísimas gracias, chicas. Ahí la saludan por el chat. Algunos de los médicos le dicen excelente las residentes. Así que bueno, muchas gracias por la presentación. ¿Estuvo bien? ¿Se sintieron bien? ¿Estaban nerviosas? Sí, nerviosa, sí, por la primera vez. No, salió perfecto y ojalá que no sea la última. No, nos gustaría seguir participando, sinceramente. Muchas gracias. Ay, no sé cómo abrir esto. No hay problema, si querés dejarlo ahí, después, cuando sí vas a tener que dejar de compartir pantalla para que después presente. Ah, bien, acá está. Por tanto, no sé si alguno del resto de los hospitales, tengo entendido que está la gente de la Reina Fabiola y alguien de Sanatorio Allende, bueno, obviamente la gente del Rawson. Del San Roque. Ah, la gente de San Roque. La doctora Guerra, si quiere comentar algo. Buenas noches. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Buenas noches. Bueno, soy residente del Hospital San Roque. Voy a comentar un poco. Nosotros enfocamos la adquisición diagnóstica como un síndrome de hipertensión endocraniana secundaria a una lesión ocupante de espacio. Dentro de las lesiones consideramos los tumores, como ya dijeron las compañeras de Catamarca, tumores de la región celar y paracelar, donde el más frecuente suele ser el adenoma hipofisario, sobre todo en la región anterior de la hipófisis, y más precisamente los macroadenomas, que si bien son tumores de crecimiento lento, lo que tenemos o lo que no tenemos a favor es que son más frecuentes en mujeres y que suelen ser además hiper o hipofuncionantes y de acuerdo al tamaño, a la expansión o el compromiso de las estructuras vecinas, pueden digamos, el paciente no presenta clínica de presencia de un síndrome ya sea de hipersecreción o de hiposecreción. Y al ser tumores que suelen ser expansivos, comprimen estructuras vecinas, pueden comprometer y crecerse el quiasma óptico, dando como clínica más que nada una hemianopsia o una cuadrantopsia, que no iría a favor en este caso clínico, donde el paciente tiene amaurosis fugaz. La amaurosis se suele presentar en los pacientes con macroadenomas, pero suele ser de aparición más lenta y suele ser progresivo. Los síntomas que también presentan como la cefalea suelen ser más síntomas, una cefalea más inespecíficas. Por otro lado, también lo que sospechamos es un cráneo faringioma, que es un tumor sólido y quístico, pero se presenta en dos etapas de la vida, ya sea en la infancia o alrededor de los 50-60 años, que no iría a favor, y bueno, en este caso, se localiza en la silla turca, más precisamente a nivel supracelar, y dan síntomas muy similares al adenoma de hipófisis, ya sea alteraciones visuales, pero tampoco dan amaurosis fugaz. Y también al localizarse en la región más posterior de la hipófisis suelen dar síntomas como diabetes insípida. Lo que sí tiene el cráneo faringioma suelen ser calcificaciones, que eso iría a favor por la descripción de la tomografía del caso clínico. Bueno, sería necesario pedir angiografía o resonancia cerebral como para poder definir bien. Otra causa, otra que consideramos, suelen ser a nivel vascular, ya sea una malformación arteriovenosa, un aneurisma de los vasos de la zona, como las arterias carótidas, en un contexto de un paciente que se encontraba al momento de la consulta anticoagulado, sin controles, o que puede tener una coagulopatía o una deficiencia de algún factor, que también lo que haría es que lo predispone a haber sangrado. Y algo para tener, digamos, que también tuvimos en cuenta, un estado de hipercoagulidad que quizás sea propio del paciente COVID, con presencia de un anticoagulante lúpico, que si bien es un fenómeno positivo y transitorio, que se correlaciona, digamos, con una trombosis en las personas que tienen COVID, pero en este paciente quizás no sea probable porque se encontraba anticoagulado y con dosis altas en humarol. Bueno, eso es más o menos lo que nosotros planteamos. Bueno, buenísimo. ¿Alguien más que quiera del primero? Bueno, le damos lugar a los centros, digamos, pero si hay alguien que también, bueno, después quiere seguir comentando, obviamente, Elías, Pablo, creo que está Eugenia, Analía, si alguien quiere hacer un comentario, está Carlos Choque también. Hoy estuvimos viendo un poco el caso y esto que comentó Gaby, ¿no es cierto? Quería aprovechar para felicitar mientras se ordenan.
para felicitar a las participantes del Hospital de Catamarca e invitarlas al próximo Ateneo. Creo que es el último, el próximo, ¿no? Sí, sí, sí. Estaríamos cerrando. El último de este año. El último de este año. Claro, 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 claro. Larga vida a los Ateneos. Bueno, también darles la bienvenida, y ya lo había puesto ahí en el chat, invitarlos a la participación de los Ateneos mensuales, y felicitaciones a la doctora Yapur, que entiendo que es la que los coordina, así que un gusto encontrarte acá, Carolina. Hola, Eugenia, buenas noches a todos, un gusto, hermoso, un placer volver a verlos a todos en la Universidad de Córdoba, una emoción grande, les digo, y bueno, ya estaremos compartiendo con ustedes siempre, y con todas las residentes, ¿no? Que hoy están debutando, como dicen las chicas, después de un año duro, difícil la tarea, el trabajo, pero aquí están siempre con la formación académica, y bueno, con maestras como vos, Eugenia, que realmente has dado todo siempre en la residencia, y para la formación continua, realmente un placer, a Mónica Tolosa, también a la doctora, muchas caras conocidas, los recuerdo con todo el corazón, y bueno, siempre vamos a estar presentes desde ahora y en adelante, en todo lo que más podamos, y colaborar siempre, ¿no? Gracias. Un gusto, Caro. Gracias. Bueno, si nadie quiere hacer algún comentario más, puedo darle la palabra a Tomás, del Hospital Rawson. Buenas noches, soy Fernando Alora, de residente de la Reina Fabiola. Hola, Fernando. Nosotros, ¿cómo están? Nosotros hicimos la misma disquisición que las chicas, ¿sí? Tratando de buscar un criterio unicista, únicamente lo que nos faltó agregar o pensando en este paciente es básicamente la afectación que puede llegar a tener a nivel de lo que es el tratamiento con acenocumarol en un paciente que no ha estado controlado, ¿no? Posterior a ello, que continuó durante esas 2 semanas con tratamiento con el acenocumarol, y buscando la posibilidad de que él ya, a través de una predisposición genética, o la probabilidad de ya tener una predisposición a través de malformaciones arteriovenosas, o de la posibilidad de desarrollo de vasculitis, el paciente puede haber generado un efecto protrombótico, y entre ellos asociaciones, por ejemplo, como déficit de proteína C y S, que lo predisponen todavía aún más a un desarrollo de trombosis, por ejemplo, a nivel del seno cavernoso, que explicaría parte de la clínica, no de manera completa. Muy bien, muchas gracias, Fernando. Bueno, Tomás, si querés ir compartiendo pantalla. Vale, hola, buenas noches a todos. ¿Se me escucha bien? Sí, está perfecto, pero todavía no vemos tu... Ahora sí. A ver, ahí estamos. Bueno, yo soy Tomás Castillo, yo soy residente de segundo año de clínica médica del Hospital Rawson. Y bueno, me toca... repasar un poco también cómo fue el caso y hacer la resolución. En este caso, hablamos entonces de un paciente de 32 años, de sexo masculino, procedente de Córdoba, ocupación personal trainer, que consulta por cefalea epistaxis, amaurosis fugaz, que 2 semanas antes, del 4 al 9 de julio, cursó 5 días de internación por una neumonía hipoxémica COVID-19, una sospecha de tromboembolismo pulmonar agudo, y que por buena evolución se decidió el alta hospitalar, el tratamiento con acenocumarol, 4 miligramos cada 24 horas, con control de RIM posterior, a los cuales el paciente no asiste. 2 semanas después, entonces, el paciente empieza con una cefalea occipito frontal de tipo pulsátil, intensidad 8 de 10, asociado a amaurosis fugaz del ojo izquierdo y epistaxis. Al día siguiente presenta 2 episodios de vómitos no precedidos de náuseas, por lo cual decide consultar a la guardia del Hospital Rawson. Es un paciente, entonces, que de antecedentes personales únicamente era alérgico a la penicilina, y el examen físico... Lo más importante era el paciente bradicíquico, abúlico, somnoliento, con un Glasgow 14 de 15 y las pupilas anisocóricas con miras del ojo izquierdo hiporreactivo,
en el examen neurológico, y la mucosa deshidratada con el sangrado nasal posterior y el relleno capilar mayor a 2 segundos en piel y mucosa. Este episodio que presenta, después de realizar un taponamiento nasal posterior con síncope, episodio de vómito posterior y bradicardia, acá tenemos el electro de ese paciente, donde observamos cómo pasó de tener 97 de frecuencia cardíaca a 60, una bradicardia relativa, con un ritmo sinusal, un eje a 60 grados, y llamaba la atención estas ondas T negativas en B2, B3 y B4. Al laboratorio, alterado el coagulograma, una PP menor al 10%, con un KPTT prolongado de 145 segundos. Y estas imágenes en la tomografía, cerebro sin contraste, donde a nivel supracelular se evidenciaba esta masa ocupante de espacios, heterogénea, hiperdensa, con comportamiento expansivo, aproximadamente 28 x 16 x 36 milímetros, que se extendía hacia la cisterna supracelular, senos cavernosos y compromete el piso de la silla turca con erosión ósea del mismo, además de área de mayor densidad sugestiva de calcificaciones. Se realizó un procedimiento diagnóstico. Nosotros, al recibir a ese paciente en la guardia, y luego de este episodio de síncope que tuvo, se decidió el paciente trasladado al shock room con monitoreo continuo, una hidratación parenteral con solución fisiológica, la cabecera a 30 grados, una oxigenoterapia con una máscara de Ventura al 28% 4 litros, analgesia SOS y paracetamol por si se presentaba febril, dexametasona 8 miligramos cada 6 horas, se realizó una transfusión de 3 unidades de plasma fresco congelado y 3 ampollas de vitamina K. En ese momento se decide la derivación a la unidad de terapia intensiva del Hospital Córdoba con un diagnóstico presuntivo de síndrome de hipertensión endocraniana secundaria a lesión cerebral ocupante de espacio. Se realizó la derivación al Hospital Córdoba por poseer unidad neuroquirúrgica, cosa que en el Hospital Rawson no tenemos. Y en el Hospital Córdoba al paciente se le realizó una resonancia magnética del cerebro con contraste, donde se ve con mayor claridad esta masa supracelular con áreas de hiperintensidad en su interior. Acá tenemos otras imágenes, una masa heterogénea con presencia de hiperintensidades. Que el informe del especialista demuestra que en la región celular se observa glándula hipófisis de tamaño aumentada, de aspecto heterogéneo, tanto antes como después de la inyección del contraste gadolinio. La misma muestra una lesión ocupante de espacio que se extiende hacia supracelular, engloba el segmento cavernoso de ambas arterias carótida interna un 50% y contacta con el segmento oftálmico de ambas arterias carótida internas con abombamiento del seno esfenoidal. Dicha lesión desplaza el quiasma óptico y el tallo pituitario y mide 32 x 16 x 30, similares valores que nos habían informado en la TAC, con hallazgo sugestivo de un macroadenoma hipofisario. Se decidió en el Hospital Córdoba una intervención neuroquirúrgica de urgencia y se remitió el material al servicio de anatomía patológica que informó proliferación de células ovoides regulares en forma y tamaño, con citoplasmas claros y algunos eosinófilos dispuestos de manera difusa y rodeando estructuras vasculares. A su vez, se observan algunas dilataciones quísticas con focos de hemorragia. El diagnóstico presuntivo inicial con el que se fue al Hospital Córdoba fue un meningioma supracelular, que fue el primer diagnóstico del informe tomográfico, causante de la hipertensión endocraniana. Esto se puede haber sospechado por esas hiperdensidades que parecían calcificaciones, que es más frecuente el meningioma. El diagnóstico presuntivo neuroquirúrgico, tanto del equipo de neurocirugía como después al observar la macroscopía, pensaron apoplejía hipofisaria en un adenoma hipofisario. Después de la anatomía patológica, el diagnóstico final es una apoplejía hipofisaria hemorrágica, secundaria un macroadenoma no funcionante.
Entonces, como causas de hipertensión endocraneal, nosotros lo primero que pensamos cuando lo recibimos al paciente fue una hemorragia intraparenquimatosa secundaria, anticoagulación no controlada, que es de una de las causas principales de hipertensión endocraniana. A su vez se encuentra la ruptura de aneurisma, la lesión axonal difusa, malformaciones arteriovenosas u otras anomalías vasculares, infección del sistema nervioso central, ascitis isquémico, neoplasias, vasculitis, hidrocefalia, encefalopatía hipertensiva, hipertensión intracraneal idiopática. Consideraciones clínico-epidemiológicas sobre este cuadro. Primero que nada, que los adenomas hipofisarios constituyen del 10 al 15% de todas las neoplasias intracraneales, suceden entre 30 y 60 años. Y el tercer tipo más frecuente requiere intervención neuroquirúrgica. Estos adenomas pueden ser tanto funcionantes como no funcionantes. Los macroadenomas, que son aquellos de más de un centímetro de diámetro, constituyen el 95 al 100% de los adenomas hormonalmente inactivos y son el tipo más frecuente de adenomas. La apoplejía hipofisaria como tal se caracteriza por la aparición repentina de dolor de cabeza, síntomas visuales, estado mental alterado y o disfunción hormonal, debido tanto a hemorragia aguda como a infarto en la glándula pituitaria, que si se presenta un adenoma hipofisario existente, se denomina apoplejía tumoral hipofisaria, siendo una afección médica poco frecuente y potencialmente mortal, que requiere una intervención neuroquirúrgica de emergencia y que puede tener consecuencias catastróficas como ceguera permanente, coma e incluso la muerte si se diagnostica incorrectamente y no se trata. La incidencia global de apoplejía en adenoma hipofisario es del 0,6 al 25% y es más probable que la afección ocurra en el paciente de 30 a 50 años. En relación a la fisiopatogenia, se pueden dar tanto factores desencadenantes, como ser un embarazo, traumatismo craneoencefálico, cirugías previas, estrés e hipertensión arterial, antiagregación o anticoagulación, como en este caso, como también en pruebas endocrinas dinámicas, fármacos agonistas de la dopamina o radioterapia, o que se puedan dar por factores del microambiente tumoral. Se sabe que se producen mientras mayor es el tamaño tumoral. En aquello de crecimiento tumoral rápido, se puede dar por insuficiencia del riego arterial, o que suceda un desequilibrio metabólico elevado o un estado nutricional deficiente con lesión vascular. Esos dos factores que pueden estar aislados o combinados en ya alteraciones estructurales predisponentes, como es la irrigación tumoral de un macroadenoma, ya que estos no tienen la misma vascularización que la hipófisis, que es el sistema portavenoso, sino que tienen una irrigación arterial directa. Eso favorece a que el adenoma hipofisario sea un órgano donde pueda suceder una apoplejía. La clínica de un adenoma hipofisario se va a basar en síntomas específicos de secreción de hormonas, si es funcionante, mientras que lo no funcionante puede ser o por hipopituitarismo, por compresión, ya sea el crecimiento tumoral que va lesionando las células funcionantes de la hipófisis, o por apoplejía que desencadena un aumento repentino del tamaño del tumor con efecto de masa, produciendo una hipertensión endocraneal. La presentación clínica típica de la apoplejía hipofisaria consta de cefalea, un 95% intensa, frontal, occipital o occipito frontal, que esto se debe tanto a compresión rápida de estructuras celares y paracelares, como irritación meningia y también asociada a la hipertensión endocraneal. Náuseas y vómitos, también muy frecuente, un 70-93,3%, asociado a deterioro de la agudeza visual y del campo visual. Esto se debe a lesiones en distintos niveles del nervio óptico, el más frecuente, o síntoma visual clásico, la hemianopsia bitemporal, al comprimir el entrecruzamiento de las fibras del nervio óptico a nivel del quiasma. Alteración del estado de la conciencia también puede presentarse, ya si hay daño hipotalámico, o parálisis de pares craneales, como ser el tercer, cuarto y sexto par, si comprometen su recorrido. En relación al diagnóstico por imágenes, las áreas de compromiso más frecuentes de estos tumores suelen ser intracelar, supracelar, el seno cavernoso en combinación. La tomografía de rutina suele ser insensible al diagnóstico, a menos que exista una hemorragia intracraneal franca. No es el método de elección para estudiar una complicación de un adenoma hipofisario.
Mientras que en la resonancia magnética sí lo es, y en la fase aguda la hemorragia aparece como una hiperintensa en T1, y en fases crónicas el hematoma puede aparecer con hipointensidades en T1 y T2, con un anillo periférico con marcador de esa hemorragia antigua. En el electrocardiograma se pueden encontrar distintos hallazgos, una bradicardia sinusal, ondas T acuminadas planas invertidas o asociadas a un segmento QT prolongado, que son las llamadas ondas T neurogénicas o cerebrales, supra o infra de nivel del ST, aparición de ondas U prominentes, alargamiento del intervalo QT o PR, ondas P acuminadas, ondas Q patológicas. Estas alteraciones en realidad se den más a la hipertensión endocraneana por compromiso del nervio vago que en sí por una apoplejía hipofisaria. El tratamiento que se debe realizar en estos pacientes es la detección temprana principalmente, un tratamiento médico de sostén y una resección transesfenoidal emergente de la lesión con descompresión del quiasma óptico y del nervio óptico. Hay evidencia a favor de los corticoides, ya que estos disminuirían la inflamación, por un lado al suprimir la migración de leucocitos polimorfos nucleares y por revertir el aumento de la permeabilidad capilar, a su vez puede ayudar si la hipoplejía se asocia a una disfunción hormonal, favoreciendo la acción del eje hipotálamo hipófiso suprarrenal. Y como complicaciones de este manejo quirúrgico, la complicación más frecuente suele ser la diabetes insípida por afectación del sistema arginina vasopresina. Además, una serie de casos identificó tres pacientes en esto, una asociación de apoplejía hipofisaria, infección concomitante por COVID. Estos tres pacientes ya se sabía el diagnóstico de adenoma hipofisario y cuando tuvieron el episodio de la apoplejía, la infección por COVID fue un hallazgo después de hacer el hisopado. Trataron de hacer una causalidad entre COVID y favorecer una apoplejía, lo asociaron a que en estos factores predisponentes que existen por el tumor, una infección por COVID-19 que ya de por sí tiene una disfunción plaquetaria con coagulopatía, o cuando ingresa a la célula a través de los receptores AC2, una regulación a la baja, o producir hipotensión, pueden favorecer en ese microambiente tumoral la apoplejía pituitaria. En este caso, ellos recomendaban que es importante en estos pacientes sopesar los beneficios y el riesgo de la anticoagulación y la terapia antiplaquetaria cuando se trata de trombosis en pacientes con macroadenoma hipofisario y COVID-19. Y especialmente en presencia de aquellos que tienen alteraciones del dímero D, fibrinógeno, plaquetas, tiempo de protrombina o tiempo parcial de tromboplastina donde puede ser necesario hacer la anticoagulación. La cirugía preventiva para estos casos podría estar justificada. Y eso es todo. Bueno, muchas gracias, Tomás. Muy buena la discusión, muy buena la presentación. Estoy buscando acá el doctor Choquet con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Cómo estás, Carlitos? Bien. Bien, Tati, ¿cómo están? Bueno, primero quería agradecer a la participación, quería agradecer por la participación, y volviendo a lo que hablábamos hoy en la tarde de comunicación, qué bueno que estas tecnologías nos permitan poder recibir conocimientos de otros lugares y compartir los aprendizajes que logramos nosotros. Así que gracias por participar, excelente la presentación y la resolución que plantearon las residentes, excelente la presentación de Tomás también, y como clínicos creo que lo he dicho y lo voy a seguir repitiendo, es excelente que podamos con algunos datos rearmar una historia y pensar en todos estos diagnósticos sindrómicos.
lo minucioso que tenemos que ser y que deberíamos ser y que deberíamos practicar para poder encontrar, muchas veces con pocos datos, la cantidad de diagnósticos que puede tener un paciente. Así que es buenísimo, me parece que más allá de que se llegue o no se llegue al diagnóstico final en estos trabajos que hacemos, en estas presentaciones, todo el trabajo que hacen antes de pensar las posibilidades, de pensar las formas de diagnóstico y los tratamientos posibles, es lo más importante. Después tenemos tiempo para repensar de nuevo los diagnósticos y los tratamientos. Así que es buenísimo eso. Resaltar también que hace 4 horas, 5 horas que estamos frente a la computadora y ha habido siempre entre 40 y 50 personas, y eso también es importante resaltarlo porque más allá de los profesionales que hay con varios años encima de medicina y de especialidad, esto demuestra que hay interés en aprender a pesar de la circunstancia que tenemos hoy con la pandemia. Así que les agradezco mucho, principalmente a los residentes, por todo el esfuerzo que están haciendo en esta situación. Y bueno, y obviamente que a los docentes que tenemos, por suerte, de seguir teniendo siempre ahí al lado nuestro y acompañándonos. Así que nada, felicitaciones y muchísimas gracias. Gracias, Carlitos. Gracias, Carlos, por todo comprendido en tu mensaje. La verdad que me gustó porque marcó todo lo que había pensado por ahí para señalar, ¿no es cierto? Rescato una vez más el nivel de presentación de ustedes con la cita bibliográfica, con cosas que suman mucho para después buscar y para terminar de cerrar estos Ateneos en cada uno de sus lugares. Repito lo mismo que dijiste vos, lo importante de esto es el trabajo previo. Seguramente el que más aprende es aquel que se pone a hacer la búsqueda y se lo echa al hombro, y el tema de compartirlo, y lo menos importante es llegar al diagnóstico, aunque a todos nos gusta saber finalmente qué pasó, ¿no es cierto? Y también qué pasó con el paciente, muchas veces eso también nos interesa, si tenemos algún otro dato de cómo le fue. En esto, bueno, no sé, Tomás, si vos sabés algo de eso. Sí. Él después, esto fue hace poco, digamos, le hicieron un perfil hormonal donde salió normal, o sea, corresponde, digamos, esto de un adenoma no funcionante, y ha recuperado casi de forma total la amaurosis que tenía. Eso habla de la resolución rápida que tuvo en el Córdoba de la patología. Excelente, una resolución feliz del caso, eso también. Cerramos con buenas noticias. Ahí ponía la doctora Barile, para el próximo capítulo tenemos planeado dos instancias de participación. Una es el Ateneo, que bueno, ya lo estaremos compartiendo, y otra instancia que es un desafío porque en realidad nunca lo hemos hecho, y como estamos atravesando todo este ciclo de congreso a lo largo del año con la temática del cine por detrás, queremos volverlos a invitar a participar en el ciclo de cortos. La idea es que puedan realizar, jugar, ser pequeños directores de cine, pequeñas directoras de cine, y elaborar un video de 1 a 3 minutos para participar en el corto. La idea es, bueno, tratar temas que estén relacionados a la salud o a la educación, en salud, por supuesto, a circunstancias que hayamos vivido. Bueno, es abierto, y la idea es que se sumen porque queremos mostrarlo, queremos sumar otra forma
demostrar por ahí lo que queremos. Otra forma de decir cosas que no las podemos decir en los formatos más habituales. ¿Sí? Tati, ¿quieres agregar algo? No, con respecto al concurso de cortos, creo que vamos a compartir en las redes sociales algunas, bueno, un poco más, digamos, los términos estructurales, las características, digamos, de lo que debería de tener. Lo vamos a compartir en las redes sociales de la sociedad, calculo yo también en la página, y lo vamos a distribuir por los grupos de WhatsApp y de la gente de los Ateneos y demás. Y tenemos también, vamos a poner el link a disposición de algunos tips de cómo crear este video, ¿no? No sé si digo bien que tenemos exactamente un pequeño tutorial con algunas ideas de cómo poder armar algo corto, sencillo, y bueno, y que ojalá se puedan sumar todos los residentes o no residentes también, médicos de planta, ¿por qué no? A participar en un poco esta forma diferente de encarar un marco académico también en esta época de pandemia. A ver, Catamarca, si lo podemos hacer. Las exponemos, las chicas de Catamarca también las invitamos a hacer. Sería una forma de debut muy interesante. Bueno, claro, claro. También lo vamos a hacer. Bueno, nos estamos viendo entonces finales de octubre. Muy contentos hoy con todo el ciclo. Ha sido una jornada larga, pero creo que bueno, muy provechosa. Así que de mi parte no hay mucho más para agregar. Les mando un abrazo grande a todos. Sigan trabajando, cuidándose. Y bueno, nos estamos viendo en el próximo capítulo. Chau, gente. Felicitaciones. Chau, chau.